¿A ustedes nunca les han dicho que en los países grandes suelen suceder hechos más horrorosos? Muchos sociólogos teorizan que eso se debe a que hay mayor densidad de población. No tiene nada que ver con el tamaño geográfico de una nación, simplemente que hay mucha gente y por ende más probabilidades de que pasen esos hechos inauditos que luego se convierten en leyendas. Lo que les voy a contar ahora es una de esas leyendas y sucedió en los Estados Unidos. Corrían los años 80 y el que después se convirtió en un paciente mental que necesitó muchos años para recuperarse de ese incidente, dice que una noche simplemente se despertó porque escuchó ruidos. Tenía aproximadamente 8 años. Era un hijo único. Y por supuesto, su terror no fue poco cuando escuchó ruidos extraños que venían de la recámara del papá y la mamá. Pero hay algo muy curioso en todo esto, algo muy curioso que dicho de buenas a primeras es incomprensible, pero cuando se detalla un poco más es perfectamente familiar. Cuando tu papá o cuando tu mamá llegan a casa, tú los puedes reconocer sin que te llamen por tu nombre, tú los puedes reconocer sin siquiera escuchar su voz. ¿Cómo? El carro de una persona hace un sonido muy propio cuando llega. Tú te acuerdas, ¿verdad? Tú lo sabes. Incluso el sonido que hace una persona que se te resulta familiar es muy conocido, muy propio. El sonido de su llavero, el sonido de sus pasos, la forma en que cierra la puerta. Y este chico no encontró nada de familiaridad en los sonidos que estaba escuchando. Y a pesar de ser solo un niño, no era tonto. Los jóvenes no son tontos. Por lo tanto, la idea, más temprano que tarde, cuajó en su cabeza. Había alguien extraño en casa. Quizá tampoco haga falta explicarles otra cosa. Cuando alguien es tan joven, no se vale por sí mismo. Cuando alguien es tan joven, depende en un porcentaje total de mamá o de papá. Así que esta pobre criatura en su cama, arropado hasta el cuello, ya con el liquen del sueño, completamente desperezado, completamente despierto él, supuso que papá o mamá iban a resolver este problema. Hay un extraño en casa. Así que se quedó bien calladito en la salvedad de su cama. Pero conjugar pequeños hechos, como que el sonido del extraño viene de la recámara principal de la casa, ahí donde deberían estar durmiendo papá y mamá, y que estos no han dicho nada, a pesar de todos los golpes que se escuchan, no augura nada bueno. Así que este niño se puso a temblar y él contó
con mucha culpabilidad que no hizo nada, porque tenía miedo, porque estaba aterrorizado, porque su mente no podía conjurar sus peores temores. No era capaz de ello. En el fondo sabía qué esperar, pero no era capaz ni siquiera de pensarlo. A muchos nos ha pasado, y por mucho menos de lo que le pasó a él. Oyó cómo abrían la puerta de la recámara de papá y mamá. Y escuchó cómo alguien que aparentemente debía ser muy pesado arrastraba algo. Primero una vez, llevándolo hasta la mitad del pasillo. Y luego otra. Volvió a ir a la recámara principal e hizo el viaje nuevamente, arrastrando algo. Ustedes se pueden imaginar todos esos segundos. Cada segundo pasaba como si fuera un minuto, y el niño estaba ahí en silencio, oyéndolo. Oyendo cómo arrastraban algo pesado por la alfombra del pasillo. Y cada vez se podía escuchar más nítidamente, porque mientras ese extraño daba un paso, estaba más cerca de su cuarto. Más miedo del que podía soportar al notar que este extraño había dejado dos cosas muy pesadas, o mejor dicho, había arrastrado dos cosas pesadas hasta la puerta de su cuarto. Según él cuenta con lujo y detalle, ¿cómo se dio cuenta de ello? ¿Cómo se percató? Simple, porque el extraño, el intruso, los tiraba justo en la puerta de su recámara. Temblando, con ganas de llorar, aguantando la respiración ni siquiera para gemir, porque en su culpabilidad, y aún sabiendo en el fondo que algo malo le había pasado a papá y mamá, él no quería que el extraño lo escuchara, él no quería que les hiciera lo mismo. Se hizo el dormido. El plan calzaba perfectamente porque al fin y al cabo no había hecho ningún ruido antes. Así que simplemente cerró los ojos y trató de acompasar la respiración lo más que pudo, echando mano de toda la inteligencia que puede tener un niño. Se escuchó el gañido de la puerta de su habitación. El extraño le estaba abriendo. El niño ni siquiera abrió un poquito los ojos en la oscuridad para verlo. No quería saber nada. Simplemente cerró los ojos. La luz de la luna alumbraba un poco el cuarto, pero de nada le sirvió porque él quería desentenderse. Quizá él simplemente quería despertar de lo que era una horrenda pesadilla, que era real. Temblaba. Las manos le temblaban, los pies le temblaban. Quería llorar, se aguantaba la lágrima. Pero se hizo el dormido. Y entonces este degenerado arrastró el cuerpo primero del papá dentro del cuarto y después de la mamá. Habiendo hecho esto, y el niño sospechando la verdad, este hombre se retiró de la recámara por espacio de 5 o 6 minutos y volvió, muy para terror de este chico. Volvió con dos sillas, plantó una frente a su cama muy cerca de su cara y plantó la otra justo al lado. Si este extraño hubiese llegado a saber que no estaba durmiendo, podía llegar a matarlo. El niño simplemente sabía este hecho, aunque no sabía el porqué, y menos en la desesperación, pero todos sabemos que si le veía el rostro, aunque sea la luz de la luna, se podía meter en un problema muy grave. Y de alguna manera, este chico lo sabía y se hizo el dormido.
mientras este maldito agarraba el cuerpo de sus padres y lo sentaba justo delante de él. Este hombre entonces agarró un cuchillo, o lo que el chico muchos años después piensa que fue un cuchillo, le abrió una herida horrible a su padre y usando dos dedos de una mano enguantada empezó a tocar su pared, la pared frente a la cama, y se escuchaba así en sonidos largos y arcados. Después el extraño se fue. El niño tardó media hora en llorar, empezar a gemir, empezar a llorar y a llorar más, a lagrimear, desesperado, ya cuando en el fondo estaba seguro de que el extraño se había ido. Más tarde, como sabemos, la policía fue a la casa y se armó el escándalo, pero esta historia no termina así. Esta historia termina en que, cuando el sol empezó a alumbrar sus primeros rayos a través de la ventana de este niño, y finalmente reunió las fuerzas para sentarse, evitó ver el cadáver de sus padres, pero consiguió ver lo que estaba en la pared. No era un dibujo, no eran líneas psicodélicas como él mismo lo había sospechado. Era un escrito que decía lo siguiente: sé que estás despierto. Si tú le preguntas a la persona adecuada, él o ella te va a garantizar que esto que te voy a contar ahora sucedió una vez en los Estados Unidos. Todos sabemos que ya a los 15 años uno no se chupa el dedo, es un hombrecito. Este es un muchacho de esa edad, muy moderno, muy sociable, que maneja sanamente parte de sus relaciones sociales a través de internet. Cuando él sale de la escuela, se comunica con sus buenos amigos por el Messenger de Hotmail. Hora para cuadrar una cita para ir al cine, hora para cuadrar otra cita para ir a una fiesta, hora simplemente para conversar. Pero este muchacho en particular llegó algo contrariado a la casa, puesto que su mejor amigo no había ido a la escuela ese día. A pesar de la contrariedad, no es algo extraordinario, ¿verdad? A veces no vemos a nuestros compañeros en la escuela porque están enfermos. Sin embargo, él nota que su mejor amigo está conectado en silencio. Y hay algo quizá un poco extraño. No lo ha saludado. Simplemente está en línea. Ve su nickname ahí. Así que decide tomar la iniciativa y le dice: hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no fuiste hoy a clases? Sin embargo, ese suceso anterior que les acabo de mencionar, que es un poquito raro, que no se corresponde quizá a la conducta de una persona que siempre nos saluda cuando nos ve en línea, se queda muy pequeño porque se le suma algo que ya empieza a tocar un poco los nervios. Recibe una respuesta como a los 3 minutos diciendo: ¿quién eres? Y luego otro mensaje más rápido que el anterior: ¿cómo te llamas? Nuestro chico de 15 años se queda sorprendido. ¿Quién eres y cómo te llamas? Por supuesto, no siente miedo y esto que acaba de pasar, a pesar de ser raro, no es tan extraordinario. Pero vamos a ver, el papá no puede ser, porque estemos claros,
es su mejor amigo, el papá lo conoce muy bien y lo ha tenido en casa varias veces para cenar o almorzar o incluso quedándose en la noche. La mamá tampoco. El hermano mayor tampoco. Menos todavía. Un tío. La mucama. Suena extraño. Así que decide replicar el mensaje respetuosamente, puesto que quizás su amigo le esté jugando una broma, pero quizás sea otra persona. Sin embargo, ya hemos aclarado, tiene 15 años, no tiene un pelo de tonto. Así que escribe, ¿cómo que quién soy? Soy yo. Pero la réplica que recibe le hiela la sangre. Dice, ¿sabes dónde vivo? El chico responde simplemente que sí, pero con mucha cautela. No puede hacer nada a través de una computadora. S-I, sí. Y la respuesta llega muy rápido. ¿Por qué no vienes a mi casa? Seguido de una carita feliz. Es tal la impresión del muchacho que decide simplemente cerrar el Messenger. Pero el coco le pica, ya que su amigo vive simplemente a 5 minutos de distancia en bicicleta. Logra convencer al papá de que lo lleve en el carro para más seguridad. Fastidia al papá hasta que éste accede a llevarlo a casa de su amigo, no quiere ir solo. Lo lleva y cuál es la sorpresa de ambos de que consiguen la puerta entreabierta. Y cuando los dos la empujan, se encuentran con la masacre adentro. Por lo menos se ve a la mamá desplomada en las escaleras, con un largo camino de sangre que viene de arriba. La señora tiene un codo roto puesto sobre su cuello. Obviamente fue arrojada con fuerza. Por supuesto, el padre le pone rápidamente la mano en el hombro al niño, lo saca de la casa y llama por celular a las autoridades pertinentes, en este caso al 911. La policía llega a la casa, se arma un barullo y para hacerse las cortas, resulta ser que descubrieron que la familia, por las pruebas forenses, había sido asesinada la noche anterior. La siguiente historia es completamente real, no es una leyenda urbana, no es un quizá haya sucedido, no, es 100% real. ¿Pasó? No sé si te vaya a asustar realmente, pero si tienes una mente un poco sucia y quizá enferma, puede que te dé algo de risa. Tú verás. Este era un niño muy solitario, él no tenía muchos amigos, así que se creaba mundos en su cabeza. Esto pasó hace algún tiempo, así que el internet no era lo que es hoy, no es un centro de entretenimiento tan amplio como lo que es ahora, ¿no? Así que uno tenía que rebuscarse en aquellos tiempos. El chico era de Estados Unidos, lo que quiere decir que en la mañana, como tradicionalmente sucede allá, tomaba el autobús a la escuela y luego él estaba encargado de volver a casa por sus propios medios. Él caminaba a casa. Esto no es una ciudad, sino un pueblo en las afueras. Así que él caminaba a casa y sucede que
Todos los días de su vida que volvió del colegio, veía una casa abandonada muy misteriosa. Pasaba frente a esa casa abandonada y todos los días la veía, todos los santos días la veía. Desde que era un niñito pequeño. Un buen día salió del colegio, era viernes, estaba contento. Viernes. Quizá ese día se sentía más osado que de costumbre y vio la casa abandonada. Tenía un aspecto tétrico. Estaba vieja, ya estaba en horrible. Pero el niño decidió entrar. Viendo a un lado, viendo al otro, se saltó la reja. Nervioso, el corazón le latía. Eso era algo muy osado para él, que era un chico de su casa. Saltó, pisó las hojas secas, con un olor mohoso, típico del otoño, y caminó, sus pasos pisando las hojas, y se acercaba a la casa, al patio trasero de la casa, para que no lo vieran de la calle. Entonces, por un lado, vio dos puertas enormes de un sótano, una bodega que debía quedar allá abajo, pero él no se atrevió, le dijo, no, ahí no entro. En cambio, lo que hizo fue entrar a la casa por una de las ventanas rotas, teniendo cuidado de no cortarse el muslo. Él llevaba unos blue jeans, pero igualito el vidrio estaba cortante, ¿no? Pero una vez que entró en la casa, en pleno día, vio que habían unos grafitis por aquí, unos grafitos por allá. Estaba completamente vacía, había telarañas, una colchoneta sucísima tirada en el piso, unos libros viejos abandonados por allá. Total que el muchacho se aburrió. No fue la gran cosa. Esperaba más de su osada experiencia. Se encogió de hombros, quizá ni siquiera lo consideró justo, coño. O sea, no fumo, no salgo, no bebo como los otros chicos, no tengo novia, coño. O sea, vengo, hago esto y esto es todo. Así que quizá con coraje, él al salir de vuelta al patio y pisar las hojas secas, dijo, no, yo voy a entrar al sótano. Yo voy a ir al sótano. Él se acercó al sótano. Las puertas de madera viejísimas, mohosas, con polvo. Abrió una tabla como pudo y vio unas escaleras que se perdían en las sombras allá abajo. La oscuridad se tragaba las escaleras. Así que pisándola con una piedra grande, dejó una puerta entreabierta, bajó las escaleras lentamente. Había una ventanilla por allá que más o menos filtraba la luz de afuera y más o menos se veía lo que había dentro, ¿no? Tenía una visión decente, pero era una bodega grande, viejísima. Había un armario vacío por allá, otro armario vacío por acá, una colchoneta vieja tirada y un escritorio. Y sobre el escritorio había un montón de papeles. El chico con curiosidad se acercó lentamente y vio que eran dibujos pornográficos, pero el estilo de dibujo era horrible, era enfermizo, era feo. El dibujo no estaba bien. Realmente no era un artista talentoso, pero lo que llamaba la atención era su estilo de dibujo. Una mujer desnuda, sin ninguna ropa. Y vi dibujos así de mujeres desnudas, en posiciones eróticas. Dibujo primitivo, feísimo. El chico estaba pasando las hojas cuando de repente escuchó que alguien estaba allá afuera. Allá afuera en el patio trasero, porque por las hojas secas lo pudo oír. Había alguien, y ese alguien se estaba acercando ahí donde estaba él. Yo no te puedo ni siquiera empezar a contar el susto que se echó ese niño. El corazón se le bajó. Le dolió por primera vez en su vida. Un niño supo lo que es que le duele el corazón del susto que se echó. Algo así como la sensación sostenida de ver un screamer. Así que el niño barajó sus opciones a la velocidad de la luz. Y si subo corriendo, me lo voy a topar de frente. Al tipo. Así que decidió más bien correr hacia un costado y esconderse dentro de uno de los armarios
vacíos. Cerró la puerta de madera como más buenamente pudo, se raspó un poco el dedo porque la madera estaba astillada. Y entonces alguien abrió allá arriba la puerta. Y alguien empezó a bajar por las escaleras. Entonces lo vio por el resquicio de la puerta. Era un hombre grandísimo, gordo, de pelo largo y una barba muy tupida. El hombre respiraba fuerte. Se acercó hacia el escritorio. Vio los dibujos. Se sacó del abrigo un lápiz y lo dejó sobre el escritorio. El artista vio sus propios dibujos, distraído, pasó una hoja, pasó otra, hasta que finalmente encontró la pieza de arte que más le gustaba. Y en ese momento se desajustó el cinturón, el chico podía escuchar el tintineo del cinturón. Se desabrochó el botón, se bajó el cierre, se bajó los pantalones y tenía una erección inmensa. Y el niño, asustado, temblando, con una mano sobre su boca, miraba todo por el resquicio de la puerta. Y ahí donde estaba ese gordo inmenso, con un aspecto bastante hostil, se masturbó sobre las hojas de papel. Cuando finalmente el tipo se alivió, se subió los boxers, se subió los pantalones, se abrochó el botón, se subió el zipper, se hizo el cinturón y comenzó a reírse. Tomó una hoja de papel en blanco de la pila que medio sucia que tenía a un costado de la mesa. Tomó su lápiz y empezó a hacer algo. El niño ya estaba más asustado que nunca. Cuando terminó de hacer lo que estaba haciendo, dejó la hoja sobre el escritorio y se fue. Quizá pasó una hora entera que el niño no se atrevió a salir, pero cuando se atrevió a salir finalmente, dispuesto a correr como alma que lleva el diablo, se acercó al escritorio y vio. Lo que había hecho ese señor no era otro dibujo, era una nota. Había escrito una nota para él que decía: espero que hayas disfrutado el show. El chico nos cuenta, hoy ya de adulto, que no solo cambió para siempre su ruta del colegio a la casa, sino que eso satisfizo toda su hambre de aventuras para una vida completa. ¿Alguna vez ustedes han escuchado algo sobre el extraño caso de los niños de ojos negros? Los invito a que lo busquen por internet. Hay mucho registrado sobre ellos. Y es que a pesar de que se les considera una leyenda urbana, lo cierto es que hay varias denuncias a la policía reales respecto a esto. Sin embargo, si los niños de ojos negros son especialmente conocidos el día de hoy, es porque se dice que a mediados de los años 90 decidieron meterse con la persona equivocada. Este hombre fue muy valiente en dar a conocer este caso. Es un señor que hoy es muy mayor y en aquel entonces también era mayor, pero con un poco menos de años. Es un periodista y por eso la historia que estoy a punto de contarles goza de especiales detalles que un ojo entrenado puede captar. Estados Unidos,
ciudad de Gainesville, estado de la Florida. Eran las 11 de la noche, hacía frío, y el señor estaba saliendo del mall. Había estado reunido en un café con su editor. Como Gainesville no es una ciudad grande, de hecho cuesta llamarla ciudad, más bien parece un pueblo glorificado, que está cerca de Orlando, a esas horas, y más un día cualquiera de semana, las calles ya están vacías. Así como vacía está un centro comercial grandísimo con un estacionamiento enorme como solo puede ser en Estados Unidos, en donde su carro viejo está ahí a lo lejos solito. Él camina, exhalando vapor blanco de la boca, echa mano a su bolsillo, extrae las llaves, las introduce en el cerrojo, abre la puerta, cierra y se acomoda en la silla. Levanta el brazo y enciende la luz que está en el techo del vehículo y empieza a revisar notas. Él no escuchó murmullos. Él no escuchó pasos. Él no los oyó llegar. Por eso es que se sorprendió mucho cuando sobre el vidrio escuchó. El hombre gira la cabeza, mira hacia afuera y hay dos niños. No deben tener más de 12 o 13 años. Ambos tienen sendos abrigos y sobre las cabezas tienen las capuchas, de esas que uno agarra y se puede echar hacia atrás, pero ellos las tenían puestas. Era algo raro, sobre todo en la noche, pero en un país como Estados Unidos, y estarán de acuerdo todas las personas que hayan vivido o vivan ahí, es un sitio donde lo raro se diluye. Así que esto no le llama particularmente la atención. Lo que le llama la atención es lo siguiente. Disculpe la molestia, señor. Muy buenas noches tenga usted. Mi amigo y yo acabamos de salir del cine. Estamos preocupados porque no ha pasado ningún autobús y no tenemos cómo irnos a casa. Agradecería que tuviera usted la amabilidad de abrirnos la puerta y que nos deje en nuestros hogares. El hombre frunce el entrecejo y por si ustedes no lo han notado, hay algo que a él le llama poderosamente la atención y es el vocabulario que emplea este muchacho, algo rarísimo de ver en un niño, algo incluso inaudito. Hay niños educados, también en Estados Unidos, sí, si se les busca bien. Pero este tenía un dominio de la lengua muy grande. Se expresaba con palabras señoriales, incluso majestuosas. Mientras que el compañero, que tenía la cara muy pálida y llena de pecas, no decía una sola palabra. Y no solamente no decía una sola palabra, sino que miraba hacia los lados, a la lejanía, una y otra vez. Como si quisiera que nadie más viniera, como si no quisiera que nadie más los estuviera viendo, pero sobre todo como si él y su amiguito estuvieran a punto de hacer algo malo. Fue por esta primera impresión que el hombre no jaló el seguro del auto hacia arriba para que pudieran entrar. Se quedó pasmado por una cosa y por la otra. El chico entonces vuelve a tomar la palabra con una sonrisa en la boca, como si fuera inevitable que tarde o temprano el hombre les abriera la puerta del carro, como si incluso estuviera haciendo un acto de arrogancia ante su amigo, con sus poderes de convencimiento. Señor, por favor, no quiero que papá y mamá me castiguen. Es tarde, estábamos en el cine. Le suplico que por favor
nos deja entrar en el carro. El periodista comienza a pensar a la velocidad del rayo. ¿Qué puedo decirle para salirme de esto? Había algo que no le terminaba de cuadrar. Ya no solamente era el otro niño calladito viendo a un lado y el otro, sino la sonrisa del otro. La sonrisa de su amigo mayor. Él entonces dice, con temor a dar una negativa, puedes pararte allá afuera y esperar el autobús. Yo sé que no ha pasado, pero va a pasar. No te preocupes. Va a pasar. Además, yo estoy un poco apurado. El niño entonces cambia la expresión de su cara por una de disgusto. Y vuelvo otra vez con esas palabras bañadas en miel. Señor, por favor, no quiero llegar a la medianoche a mi casa. Es muy tarde. Tenemos miedo de estar acá. Por favor, ábranos la puerta del carro. Ya no es llegar a casa. Ya lo había repetido dos veces. Ábranos la puerta del carro. El periodista entonces empezó a ponerse muy nervioso. No sabía si estaba a punto de cometer el mayor sinsentido del ridículo en su vida. Pero no iba a tomar el riesgo. Tenía mucha vergüenza de decirle que no quería hablar con extraños, un hombre mayor como él, ante dos niños. Pero le dijo, lamento mucho no poder ayudarte. Perdóname. Y entonces nota que las manos le empiezan a temblar. Y él narra que las manos le empezaron a temblar porque él estuvo a punto de dejarse convencer. Porque entonces se percató de que el niño tenía alguna especie de poder. Era muy convincente. De hecho, todavía estaba dudando. Pero, mientras más se negaba, más nervioso se ponía. Y el niño afuera, más molesto se veía. Y lo que era peor, el compañerito seguía viendo de un lado hacia otro, como si estuviera designado para cantar la zona, para velar porque no viniera nadie más. Señor, por favor, no se niegue a ayudar a dos niños. Se lo suplico, déjenos entrar al auto. Quizás fue el hecho de que el muchacho seguía hablando con extrema amabilidad, a pesar de que trataba de ocultar un enojo. Entonces notó que, aparte de enojado, el chico estaba sorprendido, como si no se pudiera creer que el truco no había funcionado, que no había logrado convencer a este periodista. Y el periodista lo notó. Y mientras más detalles notaba, más el supuesto plan se le iba al garete a los niños. Entonces el hombre empezó a temblar más y el niño se percató de que estaba aterrorizado. Fue en ese momento en que este pobre anciano acerca la cabeza al vidrio del auto, frunce el entrecejo y nota algo que la oscuridad de la noche no le había dejado ver, conjugado con el faro de luz que estaba sobre ellos. Pero esta vez lo podía ver bien y pegó la cabeza al vidrio. El niño que le hablaba y el compañero tenían los ojos completamente negros, no solamente el iris. Todo el globo ocular era negro. La parte blanca del ojo que tienen todas las personas no existía.
era completamente negra. El chico de rostro pálido se asustó muchísimo porque se percató de lo que, valga la redundancia, el anciano se había percatado. Y era como si dijera: no puedo creer que se haya dado cuenta. No puedo creer que se haya dado cuenta. Incluso miró a su compañero más alto como increpándolo, molesto. O sea, ¿cómo diablos pasó esto? El anciano entonces, muy inteligente, empezó a tocar la bocina y les gritó: váyanse, váyanse, váyanse. El rostro del chico alto se transformó en una parodia de furia. Así que el hombre sencillamente, con toda la fuerza de voluntad que pudo, gimiendo, colocó la llave sobre el encendido, puso en marcha el motor y, aliviado de que no hubiera nadie pasando detrás del auto, puso marcha atrás. Las ruedas rechinaron sobre el pavimento y, sin importarle que lo viera la policía, se fue a toda marcha. Pero el corazón casi se le detuvo cuando giró los ojos hacia arriba por el retrovisor y los niños ya no estaban ahí. Ya lo dije al principio, el hombre tuvo mucho valor de contar esta historia. Y él asegura, por su honor, por su reputación, que es verdad, que es real. ¿Cuál fue su sorpresa de que en los meses siguientes varias personas alrededor de todo Estados Unidos, en lo alto de Canadá y más tarde en Europa, reportaron ver niños de ojos negros? Y lo peor es que sus historias eran exactamente parecidas a las de este anciano. Era gente que se había percatado a tiempo. Y la mayoría eran de personas que habían intentado entrar a la casa. No en el carro, sino a la casa. Ahora, la pregunta permanece. Estas personas se dieron cuenta, pero ¿qué hay con los que jamás se dieron cuenta? No están ahí para contar ninguna historia. Todo sucede cuando la compañera de cuarto de la víctima llega por la mañana, pone la llave, hace el ruido, abre la puerta y ve que en el vidrio que da a la calle de la ventana, está la huella de una mano, en negro. Una huella dejada ahí adrede, perfectamente marcada. Pero el problema no es el qué, sino los detalles de este qué. La mano era enorme. Una huella gigantesca. Colosal. Una mano monstruosa. Se ve que es de humano, pero es gigantesca. Y el solo hecho de verla comparada con la cafetera que estaba al lado, en la fotografía, hizo que esta mujercita gritara a todo pulmón y llamara inmediatamente a la policía. Cuando la policía llegó y empezó a averiguar, se dio cuenta de dos cosas. La primera es que esta mano era real, no era de un muñeco. Se dieron cuenta por las huellas dactilares. Si te lo estás preguntando, no. En esta historia, que en verdad sucedió en California, no se usó una mano prostética. Y además, pusieron las huellas en la computadora y no arrojó ningún resultado. No pertenecía a nadie que estuviera en el celoso archivo de la policía estadounidense. Eso por un lado. Por el otro, comprendieron que
La compañera de la supuesta víctima de la desaparecida estaba asustada por un par de razones más que ver una huella gigantesca de una mano supuestamente humana. Ella simplemente decía entre lloros: Melinda tenía razón, Melinda tenía razón. ¿Tenía razón por qué?, le preguntaron. Ella decía que sentía que algo le estaba siguiendo. Había una presencia. Había algo muy extraño. A Melinda le gustaba jugar con lo paranormal, coqueteaba con la Ouija. Pero esto es información adicional. Lo cierto es que en algún momento debió gatillar algo que estaba más allá de sus capacidades o más allá de su imaginación, porque decía sentirse mal y sentirse perseguida constantemente por algo, que había una presencia cerca de ella y estaba en el parque y estaba en la calle, incluso en el salón de clases, y ella contemplaba la imposibilidad de esto, cada vez más perturbada, porque si está en el salón es porque se le puede ver, pero no la podía ver, lo que fuera que sea esta presencia extraña. A Melinda le gustaba coquetear con juegos oscuros. Era aficionada de la Ouija, del jueguito de la copa. Le gustaban estos temas, incluso para querer presentar una tesis universitaria de ello. Pero se nota que un buen día ella le abrió las puertas a algo que fue mucho más grande de lo que podía manejar. Empezó a sentirse mal físicamente y, lo que era peor, se sentía asediada por algo que no podía ni ver ni comprender y que solo se comunicaba con su presencia. No habían palabras, no habían insinuaciones, era algo. Esa sensación que a veces tenemos de que nos están viendo detrás la acompañaba todo el día. Y un día desapareció. Su cuerpo jamás fue encontrado. La noche de su desaparición fue marcada y eclipsada únicamente por una huella enorme en la ventana. Un oficial de policía, cuyo nombre nunca ha sido revelado, simplemente llegó a decir: este es el caso más tétrico en el que hemos trabajado jamás. ¿Tú creerías que una persona que pueda dejar esa huella es fácil de encontrar, en especial cuando tiene dedos de 40 centímetros? León Solgos fue ejecutado en la silla eléctrica en el año 1901 en la prisión de Auburn, en Nueva York. Su delito, nada más ni nada menos que haber matado al 25º presidente de los Estados Unidos, William McKinley. Esta historia se jura como cierta y está tenida entre los grandes y más oscuros misterios de los Estados Unidos. Sucede lo siguiente. Cuando el señor León Solgos fue ejecutado durante aquella mañana, los guardias lo escoltaron por el corredor de la muerte hacia su parada final en la silla eléctrica, donde recibió una descarga en la cabeza que finalmente lo mató. El señor León Solgos siempre fue alguien muy callado. Simplemente cumplió una misión y ni siquiera trató de defender su inocencia después. Lo asumió, y lo asumió en completo y estoico silencio. Pero he aquí lo extraño. Cuando los guardias revisaron la celda que había dejado el ya extinto León Solgos,
No encontraron absolutamente nada. El hombre no tenía propiedades realmente, ni siquiera libros. Solo unas cuantas mudas de ropa. Y dentro de los bolsillos de uno de aquellos pantalones se encontró una moneda. Pero quería saber cuál es el problema. Esta moneda, en el dorso metálico, decía haber sido acuñada en el año 2218. Y el rostro tallado en ella no era el de George Washington. Era un rostro que, a la fecha, jamás ha sido identificado. Eran los años 50. No había PlayStation, no había Nintendo, no había Xbox. Los niños pequeños se divertían de maneras distintas. En aquel entonces, ¿saben qué hacían? Iban a parques de diversiones. Eran mucho más sociables. Así que en este pequeño pueblo rural de los Estados Unidos, los chicos hacían sus cuitas, sus pleitos y su propia juventud en este parque que quedaba aledaño a un bosque que llenaba este parque de hojas otoñales siempre secas. Todo el camino, toda la grama, todo el pavimento era sembrado con una alfombra de hojas secas. Y los niños iban a los columpios o a la rueda. Pero lo que más les gustaba, la atracción personal, aquello que todos querían, era un tren con cara de payaso. Un tren en el que se podía montar unos 15 niños y que iba lento, 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 iba cogiendo velocidad poco a poco y hacía bastante ruido, era muy estrendoso. Entonces llegaba un punto en que pasaba por una cueva alargada, una cueva con forma de casa, con un tejado de casa, así triangular, bien alargado, como un prolongado túnel de amor, en donde todo era oscuro. Y luego el tren emergía por el otro lado, chuchu, aquel sonido, aquel vapor, y los niños gritaban de alegría. Era el tren con cara de payaso. Era muy divertido. ¿Quieren saber una cosa antes de continuar? Esta no es una historia de terror. Esta es una historia real. Es una leyenda, de hecho. Era muy difícil lastimarse en el parque más allá de un raspón en la rodilla, en el codo o un ojo morado. Por cualquier causa. Pero el tren era distinto. Porque si bien no iba tan rápido, era un sistema primitivo. De hecho, el gas que lanzaba por la chimenea era tóxico. Pero esto no era algo que importaba. No realmente en aquella época. Aparte, era el aire libre. No llegaba a intoxicar a nadie lo suficiente. Pero pasa y resulta que, tras todos los días de ir al parque, después de la escuela, y lo que es peor, los fines de semana, sábados y domingos, que los mismos niños pasaban ahí, y los mismos niños obsesivamente se montaban en el mismo tren, empezaron a exponerse a este gas tóxico, bajo el consentimiento de los adultos que ignoraban esto. Era como los juguetes con plomo. Cuando salieron nadie sabía que eran venenosos. Esto era exactamente lo mismo. Y los chicos, vez tras vez,
se tomaban turnos para montarse en el tren. Era el placer del día. Y todos reían y reían y reían. Y se divertían y la pasaban muy bien. Hasta que el tren falla. Y como las coincidencias a veces son muy malditas y muy de la vida real, el tren falla y se detiene dentro de la casa, de aquella cueva alargada, ¿saben? Ahí en el medio. ¡Chum! Se detiene lentamente, lleno de niños. Y con la chimenea echando humo, echando humo, echando humo. Y los niños se ríen, incautos, ignorantes ellos. Y por supuesto, mariquita al primero que se le ocurra bajarse. Además, estaban todos a oscuras y gritaban y se reían. Era algo emocionante. Para aquello que los adultos es un fastidio, un embole, un error, para ellos es emocionante, como cuando se va la luz y uno es niño. Era lo mismo, pero 10 veces mejor. Y se rieron y se rieron y se rieron hasta que las risas empezaron a apagarse lentamente. Lentamente. Al cabo de varias horas, viene una madre corriendo al parque. Y viene corriendo, no porque ya sea hora de buscar a su niña, sino porque varios niños, aterrorizados y llorando con lágrimas en los ojos, hicieron lo que se les había prohibido, salirse del parque a correr por la calle. Pero lo habían hecho con una buena razón, estaban llamando a algún adulto. Y la primera adulta que fue, que concurrió, fue ella. Entraron con linternas a la cueva, porque nadie hablaba. Pero cuando el primer adulto, el primer papá, puso un pie adentro con la lámpara, empezó a toser y se tapó la nariz. Y es ahí cuando el terror sobrecogió a todos los papás que estaban detrás, porque ya sabían lo que había pasado. El gas de la chimenea del tren. Gritaron, la policía llegó. Llantos, lloros histéricos. Los niños habían muerto. Se habían quedado dormiditos todos dentro de aquel túnel. El punto de la historia no es la tragedia que yo les acabo de contar. El punto de la historia es que durante los años 90, después de estar abandonado por muchísimo tiempo, decidieron nombrar ese parque Patrimonio del Estado. Del estado de Illinois. Y para celebrarlo a la manera americana, restauraron los columpios, las ruedas, los caballitos, el carrusel, un parque chiquitito y muy familiar. Y por supuesto restauraron el tren con cara de payaso. Pero lo que debió haber sido un día festivo degeneró en una leyenda urbana de horror que hasta hoy atormenta ese pueblo. Porque cuando varios de los adultos en guasa y en broma decidieron montarse en el tren para hacer el primer recorrido en más de 40 años, todos se pusieron pálidos y se pusieron muy mal y hubo un malestar muy grande. Ya que cuando el tren con cara de payaso pasó por el túnel, se escucharon risas de niños. Y todos los pasajeros.
pasajeros que iban lo oyeron. Este chico, ay, él tenía un problema, y no un problema cualquiera. Sufría de un mal. Era ludópata. ¿Sabes lo que es un ludópata? Yo te explico. Ludópata es una persona que no puede dejar de jugar, que es capaz de apostar lo que sea. Que el juego, que la emoción le puede, es un vicio. Es como un alcoholismo, pues. Pero dedicado exclusivamente al azar, a la apuesta. Sin embargo, esta noche vamos a comprender que este pobre tipo tuvo una situación mucho, mucho más grande, mucho más colosal de lo que él se iba a imaginar en toda su pobre y miserable vida. No le iba mal, era buen mozo. Tenía 28 años. Y esta noche especial, él iba de casino en casino. Jugaba la ruleta rusa, los naipes, el póker. Era un experto. Se cuidaba mucho a sí mismo. Se producía bastante frente al espejo, ya que, por supuesto, entre algunas cosas, él se enorgullecía muchísimo de ser todo un caballero. Un ladies man. ¡Ah! Finalmente se cansó porque le estaba yendo mal. Fue al bar del casino, lejos de todo ese ruido de las maquinitas que a él tanto lo alborotaba. Y se sentó cabizbajo con la espalda muy arqueada, la típica imagen del derrotado. Pero entonces él sube la mirada y ve a una chica muy hermosa, una rubia bella, vestida de rojo, con el cabello bien corto. La rubia estaba sentada ahí en una mesa. La camarera, una mujer sumamente maleducada, le estaba recriminando: vaya que comes lento, ¿cuándo vas a terminar? Me estás ocupando la mesa. Cosa ridícula, porque la verdad es que casi ninguna mesa estaba ocupada. El joven, un caballero de armadura blanca, decide ir a su rescate. Se entromete y con la misma brusquedad con la que ella estaba tratando a esa pobre chica vestida de rojo, él interviene. Ahora yo me quiero sentar aquí con ella y quiero cenar. Por favor, tráigame una bebida y yo pago. Si tiene algún problema, llame al gerente. La camarera, a pesar de su cara de pocos amigos, a pesar de su rostro de cañón, se intimida y decide dejar las cosas de ese tamaño. Ante la sorprendida rubia, él llega, aparta la silla y se sienta. Vaya. Pero vaya introducción que acaba de hacer. Y le pregunta el nombre y comienza a conversar con ella.
Y entre una de esas cosas, de esos detalles que lo caracterizan a él, tipo guapo, saca su encendedor, un cipo de color dorado, y le enciende el cigarrillo a la chica. Y sin que ambos se dieran cuenta, poco después de esto que les acabo de describir, aparece un señor de unos 60 y tantos de pie frente a la mesa. No lo escucharon venir. Era un hombre de rostro jovial, vestido de blanco. Aparentemente alguien de Texas, un ranchero, con una barba muy bien cuidada, blanca, cabello cano. Su moño aquí, sus gemelos, impecable. Y les comenta, ¿puedo sentarme? Tanto el chico como la chica se quedan pálidos ante el descaro de este tipo. Y entonces el caballero se explica. Perdónenme, sé que soy un entrometido y sé que fue un descaro, pero yo estaba escuchando la conversación que tú estabas teniendo con la chica. ¿Me puedes repetir lo que le acabas de decir? Entonces el chico ya un poco no de mal talante, pero demostrando su incomodidad, porque era un caballero el que le estaba, un señor. Y muy bien cuidado, no cualquier tipo, o sea, se veía como un turista, un norteamericano, pero turista en Las Vegas, un hombre del sur. Entonces él se acuerda que cuando le encendió el cigarro con su cipo, con su encendedor a la chica, le estaba comentando que era un regalo de su padre ese encendedor y que nunca le fallaba, que nunca le había fallado. Un comentario ahí coqueto. Y entonces el tipo insiste, tú dices que eso nunca te falla. Y en ese momento sonríe. Y el joven, con una ceja enarcada, ya sin poder evitar que el caballero se sentara, le dice, bueno, mira, es un decir. Entonces el hombre se le queda viendo largamente, con esos ojos oscuros. Esos ojos oscuros e insondables, viendo al chico que tiene ojos claros. Y le pregunta, ¿a ti te gustan las apuestas? Sí. Me gusta apostar. Digamos que no soy un tipo raro en el ambiente de los casinos de Las Vegas. Bueno, a ti y a la chica les voy a pedir una cosa y por favor no se lo nieguen a un hombre. A un hombre de la tercera edad como yo. Soy alguien de confiar. Acompáñenme afuera, por favor. Acompáñenme. El hombre del sur entonces mira hacia la barra y descubre que un tipo de unos 40 y tantos los estaba mirando con curiosidad, estaba viendo toda la escena con curiosidad y lo señala y le dice, tú ven también. Era un hombre de esos de 40 y tantos, experto, se le notaba en la mirada, era un zorro inteligente, un lobo de Las Vegas. Tú también ven, les quiero mostrar a todos ustedes algo. En el camino de salida, el hombre del sur les explica, yo soy alguien muy, muy rico. Muy rico. Tengo pozos petroleros. Y quiero mostrarles mi automóvil descapotable. ¡Wow! Un Porsche. Negro. Una belleza que aún
en un estacionamiento de un gran casino de Las Vegas. Aún así, ese carro relucía por sobre los demás como un león caminando entre conejos. Ahí estaba, aparcado. Casi que le habían designado a un tipo a cuidarlo. Ese carro es mío. ¿Te quieres subir? Y le menea las llaves. Anda, súbete. Sube con la chica. No lo enciendas, por favor, pero súbete. Entonces, la chica y el joven se ven con una sonrisa y se sientan en el carro. Pero justo cuando el chico cae en sí y gira la cabeza para preguntarle a ese viejo qué diablos es lo que se trae entre manos, el tipo se le adelanta como si pudiera leerle la mente y le dice: al lado del lobo de Las Vegas, yo tengo una apuesta para ti. ¿Qué apuesta? Si tú logras encender ese mechero 10 veces sin fallar una sola vez, es decir, sin que le des una vuelta a la ruedita y no salga fuego, si logras encenderlo bien 10 veces seguidas, yo te regalo el carro. Es tuyo. En la guantera están los papeles. Míralos. Si quieres ver mi documento, aquí está. Está todo a mi nombre. Todo en regla. Y si tienes cualquier problema, mañana a primera hora mi abogado, no importa que sea domingo, te va a contactar para ponerse a la orden. Es tuyo. Todos se quedan pálidos, hasta el lobo de Las Vegas. Los tres, la chica casi que se le cae el cigarrillo de los labios. Él se queda así. El otro se queda viendo al señor con una ceja enarcada, con desconfianza. Entonces el joven finalmente hace la pregunta que tenía que hacer. Ok, pero ¿y si pierdo? Si pierdes, lo vuelves a intentar otra vez. 10 veces. Ah, pero eso sí. Yo te corto un dedo de la mano. El que tú quieras. Supongo que querrás que empiece por el meñique. Silencio frío. La pobre rubia no cabe en sí misma cuando el joven, después de tragar saliva, después de salirse del carro, después de caminar unos 15 metros hacia allá, después de frotarse la melena, vuelve y le dice al hombre del sur: acepto. El viejo sonríe, lo toma del hombro y le dice: bueno, vamos a mi suite. Tranquilo, vamos a mi suite. Tú también vienes, le dice el tipo. Y tú, querida, por favor. El hombre, bien cortés, le ayuda a salir del carro, le da un beso, la pincha. Pincha la mano de la jovenzuela con su barba, con sus bigotes. Ven, tú también, estás invitada. En un silencio sepulcral suben hasta el último piso. El hombre del sur abre las puertas de su suite de par en par. La presidencial tiene 2 pisos, una vista panorámica a la ciudad de Las Vegas, algo impresionante, un lujo que no cabe en casi ninguna cabeza, en solo el 1% de esta humanidad. Los está acompañando el Botones, que no sabe nada. El hombre del sur entonces se da media vuelta y encara a este jovencito y le dice: mira, vamos a necesitar 5 cosas. La primera, un cordón bien fuerte. La segunda, unos clavos. La tercera, un martillo. La cuarta, una hacha de cocina, ¿sabes? De esas que se utilizan para cortar la carne. Y la quinta, una cubeta con hielo. El Botones se le queda viendo al tipo. Entonces el hombre del sur, al arco una ceja, sonríe y le pasa un fajo de billetes, $800. Son las 4 de la mañana, yo me imagino que tú podrás entrar a la cocina y
tomar prestado un cuchillo de cortar carne. ¿Cuál es el problema? Por $800 no lo haces. El Botones vuelve a los 10 minutos con todo lo que le pidieron. El hombre del sur lo tranquiliza. Tranquilo, que no vamos a romper nada. Esto es simplemente un juego y es reservado. Así que, por favor, vete. Lo has hecho todo muy bien. Aquí tienes $100 más. Cuando te necesite, yo te llamo. Y cierra las puertas. El hombre del sur agarra clavos y empieza a ponerlos sobre un mesón. El mesón de la barra de la habitación de la suite. Amarra el cordón y le dice al joven: pon tu mano aquí, entre los dos clavos. Retrae todos tus deditos menos el meñique. Perdóname el atrevimiento, pero imagino que ese será el que vas a ofrecer de primero. Y tú, dice señalando al cuarentón, tú vas a ser el árbitro. Yo, dice el hombre, tomando el hacha de cocina, voy a ser el ejecutor. La cubeta de hielo es para que tú pongas la mano ahí. El chico le dice: bueno, pero vamos a... Por favor, vamos, ya que usted es un hombre tan rico, tan adinerado, no puede tener una ambulancia a la orden. El tipo le dice: mira, retrasaría mucho las cosas, pero... puede ser, sí, porque yo quiero que, o sea, que si, dado el caso de que me llegue a cortar el dedo, poder ir a la clínica que me lo cosan. Y el tipo lo para. Por primera vez esa sonrisa se borra, se evapora de su cara y le dice: no, ese dedo es mío. Tú lo apostaste, ese dedo es mío. Una vez que lo pierdas, es mío. ¿Están listos para jugar? El lobo de Las Vegas separa al muchacho un rato del grupo y le pregunta: ¿estás segura que tú quieres hacer esto? Y el chico le dice: sí. Piensa en el Porsche. Sí. Sí. Lo quiero hacer. El joven mete la mano de nuevo entre las cuerdas, cierra el puño y estira el meñique, lo deja fuera. El hombre del sur menea el hacha de cocina. El joven saca el cipo, el encendedor, el mechero con la otra mano y lo destapa con el dedo pulgar. Que empiece el juego. Coloca el pulgar sobre la rueda. Lo gira. El encendedor, valga la redundancia, enciende. El lobo de Las Vegas dice: uno. Faltan 9. El hombre del sur sonríe. La chica está así. Coloca el pulgar sobre la rueda. 2. Enciende. Baja la tapa. Vuelve a abrir la tapa. Coloca el pulgar sobre la rueda. 3. Enciende. Baja la tapa, la abre. Coloca el pulgar. 4. Enciende. Baja la tapa, la vuelve a abrir. Coloca el pulgar. Baja el dedo. Lo se detiene. Está sudando. Está respirando fuerte. Está pensando en salirse del juego. El hombre del sur los mira con ansiedad y con una sonrisa. El internet es entretenido, no, esto es entretenido, dice. Casi sin caber en sí mismo de la alegría.
y meneando el hacha de cocina. 5. Enciende. Baja la tapa, vuelve a abrirla. 6. Enciende. Baja la tapa, la abre de vuelta. 7. Enciende. El chico está sudando. Trata de decir algo, no puede. Se ahoga. ¿Quieres algo de beber? Le pregunta el lobo de Las Vegas. Con la mano que sostenía el encendedor, la menea. No. Todavía tiene el meñique ahí salido. Dale, campeón, te faltan 3 más. 8. Enciende. Baja la tapa, vuelve a abrirla. La chica ya no puede ver más. Se va al balcón. Se va al balcón a fumar. Nueve. Enciende. Baja la tapa, vuelve a abrirla. El joven necesita confort. Más allá del lobo de Las Vegas, le llama a la tipa, por favor, ven, ven conmigo, ven conmigo. Ven, quédate aquí. La chica casi que le arma un lío, un quilombo. ¿Cómo me pides eso? Quédate aquí, falta una. Gira la rueda. Se escucha el sonido del yesquero. La flama emerge. 10. Pero en ese momento las puertas del suite se abren de golpe y aparece una señora como de 50 años, bien vestida, una dama. Charles, ¿qué estás haciendo? Exclama furiosa. La mujer baja las escalerillas. El hombre del sur golpea el hacha contra la mesa. El chico grita, pero no. No trató de cortarle el dedo. Un caballero sabe cuándo ha perdido la apuesta. Básicamente casi todos gritaron. ¿Es que acaso no te da vergüenza? Le dice ella. ¿No te da vergüenza una dama vestida como una reina? ¿No te da pena? Prometiste que más nunca ibas a volver a hacer esto. ¿Qué te pasa? El hombre del sur se encoge de hombros y le dice, Madeleine, tú sabes cuánto me gusta apostar. Es solo un juego. No, no es solo un juego. Tú sabes perfectamente que no. Ya hablamos de esto. Prometiste que más nunca lo ibas a volver a hacer. Dame eso. El hombre del sur desentierra el hacha de cocina de la barra y se lo entrega. La mujer con furia lo tira a un costado. Charles les explica a los tres. Tuvo que salir de Texas porque estuvieron a punto de encerrarlo. Menos mal que es rico, porque si no, hace rato estuviera en la cárcel. Ha coleccionado 47 dedos y ha perdido 5 carros muy valiosos. Pero ¿saben qué es lo más despreciable de todo? Ese carro que está bajo el Porsche no es suyo. Él ya no tiene nada. Él ya no tiene nada que apostar. Les pido perdón. El lobo de Las Vegas se encoge de hombros. Suspira de alivio y como es todo un caballero no se va a prestar a ninguna disputa. Saca las llaves, que él las tenía como el árbitro, como el juez, y se las entrega a la dama. Aquí está. El hombre del sur está sentado así, con la mano sobre la frente. Debería darte vergüenza, Charles, le dice. Debería darte pena. Se voltea y los mira. Lo siento mucho.
el Porsche en realidad es mío, así como también es mío todo lo que es de él. Él no tiene nada. Los pozos petroleros de los que seguramente le habrá hablado son míos también. La mansión es mía. Y la suite está a mi nombre, no a la suya. Yo le gané todo, todo a este hombre, dijo ella mientras iba quitando el guante de seda de la mano. Pero me tomó tiempo y me costó muy caro. El hombre del sur. Muy por lejos, lo más horrible de esta historia es que es real. O por lo menos así lo aseguran una serie de personas que uno tomaría por serias. Entre ellas se encuentra un doctor. Entre ellas se encuentran algunas enfermeras. Y también un par de policías. Y cuando aseguran que lo que dicen es real, lo hacen con mucho miedo. Lo hacen evocando un recuerdo triste y sumamente oscuro. Esta historia toma lugar en Dallas, una ciudad bastante grande. Son aproximadamente las 9 de la noche y esto es un centro de cuidados intensivos, público. Tiene mucho contacto con la policía porque a menudo y debido a la disposición de la zona donde se halla este centro, vienen muchas patrullas durante la noche para dejar ahí a personas que consiguen alcoholizadas. Y las personas que consiguen alcoholizadas son por lo general vagabundos. Esta noche traían a una señora que podría ser la madre de cualquiera de ustedes, pero que no había tenido suerte en la vida. Llevaba ropas harapientas, el pelo muy, muy sucio. Y el doctor que le tocó a esta mujer era un latino. Un buen tipo que se había criado toda su vida en Dallas. La policía le contó: encontramos a esta mujer corriendo. Obviamente, como es una vagabunda y como la conseguimos en una avenida corriendo a todo dar, nos pareció sospechoso, así que sin pensárnoslo dos veces, la detuvimos. Nos costó mucho porque se resistió. Obviamente no está bien de la cabeza, pobrecita. El doctor enarca una ceja, gira un poco la cabeza para ver a la mujer, nota que tiene unos 60 años y que está sentada ahí en una de las sillas y está meciéndose. Y está meciéndose, y los ojos le dan vueltas lado y lado, como esperando algo, como buscando algo. El policía se acerca al doctor y como cómplice le dice: nos gritaba repetidamente cuando la esposamos que nosotros estábamos firmando su sentencia de muerte. El doctor la vuelve a ver, se inclina un poco y con su sangre latina, bien simpático él entre un montón de doctores que son más bien fríos, le pregunta: ¿qué te pasa, corazón? ¿Qué tienes tú? Todo en perfecto inglés. Y la mujer entonces, girando los ojos sin verlo directo, girando los ojos para acá, para allá, para las puertas, dice de manera temblorosa: los hombres negros me están persiguiendo. El doctor se extraña, le da un poco la cabeza y el policía que le está hablando, quien casualmente es un hombre de piel negra, se ríe un poco, el policía que es negro se ríe un poco para romper la tensión, ¿no? Y el latino lo acompaña también con la risa. Bueno, vamos a ver. El doctor le hace una serie de exámenes.
no tienen el suficiente equipo ni el personal médico, ¿no?, requerido para también hacerle test mentales, aunque es bastante aparente, según lo que él puede ver, lo que él puede discriminar a simple vista, que la mujer no está muy bien de la cabeza. Pero logra discernir que, aparte de que posiblemente esta pobre mujer no se ha bañado en aproximadamente una semana, que tiene el pelo muy sucio y muy grasoso y muy pegado, que tiene síntomas de desnutrición, tiene síntomas de deshidratación y que realmente tiene mucha mugre en las uñas, que ya tiene los dedos con problemas de dermis. En pocas palabras, es una mujer muy poco cuidada, una vagabunda. Y el doctor le dice, bueno, mira, sabes que te vas a quedar aquí una noche. Y la mujer le dice, no, por favor, me tienes que dejar ir. Estás firmando mi sentencia de muerte. Obviamente el doctor, bien simpático él, pero firme, le dice, no, no, yo no te voy a dejar ir. Y se extraña porque le nota el aliento, no está alcoholizada. Pero repite eso, los hombres negros me están persiguiendo, los hombres negros me están persiguiendo. En una de esas pillas, los hombres oscuros me están persiguiendo, o sea que no tienen nada que ver con el color de la piel. Porque él se estaba haciendo la idea, ¿será que unas personas, unos pandilleros, unos cretinos le estaban persiguiendo, le estaban molestando de alguna manera a esta mujer por ser vagabunda? Pasa, eso pasa muchas veces, pero no, no era eso, ahora eran los hombres oscuros. Y él le trató de pedir explicaciones, pero ella no se las podía dar. Ella no hallaba la manera de dársela porque no podía seguir su tren de pensamientos. Y le dije, mira, tú te vas a quedar aquí esta noche. ¿Quieres dormir? No, yo siempre tengo que estar viendo. Y ella se cae en su silla meciéndose, y meciéndose, y meciéndose. Y él teme que ella se vaya a escapar, que esté pensando en eso. Así que él está en su escritorio, viendo su laptop, la computadora, y un minuto está en sus cosas, viendo el monitor, y otro le está vigilando a ella. La está vigilando, ella no deja de mecerse, ni de mecerse, ni de mecerse. Él le ofrece, ¿quieres sacarte esas ropas para ponerte algo más cómodo? Una bata, por lo menos. No. Bueno. Él nota que cada vez esta mujer se va poniendo más nerviosa, cada vez está más perturbada, cada vez está más asustada. Y le vuelve a pedir, por favor, déjame ir, déjame ir. Y él se acuerda que la encontraron corriendo en la calle, a todo dar, más allá de lo que una pobre mujer de esa edad, edad que él nunca se llegó a enterar cuál era exactamente porque ella no se lo sabía decir, estaba en la calle corriendo. Pero le dijo, no, tú te vas a quedar aquí. Entonces, para intentar hacer que esta mujer se durmiera, él trata de bajar las luces, pero inmediatamente ella se levanta y le pone la mano en la muñeca. ¡No! Y vuelve otra vez a subir las luces. ¡No! Muy para el disconfort de los otros vagabundos que también están ahí, porque es un sitio público. ¡No! No bajes las luces. El doctor gira los ojos, bueno, está bien, ¿quieres un medicamento? ¿Te puedo ofrecer algo? No, no me tengo que dormir. Tengo que estar viendo siempre. Bueno, está bien. Entonces, perfecto, él se sienta, atiende a otros dos pacientes más, siempre pidiéndole al guardia que le eche un vistazo a ella, que no la deje escapar. Está bien. Aproximadamente a la medianoche había un silencio total, como todas las noches, no era algo extraño. Él está en su computadora tecleando, ¿no?, haciendo sus informes, trabajando, y de repente escucha un grito a todo pulmón. Es ella. Él se levanta asustado y ella sigue gritando, sigue gritando, sigue gritando, pero no está gritando fuera de sí, está gritando viendo una puerta. Y él ve qué es lo que está pasando y no ve a nadie, pero ella grita, se cae de su asiento y se empieza a arrastrar de espaldas hasta que se pega contra una pared y se queda así, con los ojos abiertos a todo dar y los dientes le tiemblan y le castañean y ella grita y grita y grita juntando sus dos puños así, no, por favor, no, te quiero salir, quiero salir, quiero salir. Y entonces el doctor se echa sobre ella y le agarra el hombro, ¿qué pasa, corazón, qué pasa, qué pasa? Y grita, pide ayuda, vengan seguridad, vengan inmediatamente. Y ella sigue gritando. Entonces por primera vez ella
lo ve a él, a los ojos, y le suplica: no me dejes morir, no me dejes morir, no me dejes morir, por favor, no me dejes morir, no me dejes morir. Y él la tiene así entre los hombros, agarrada con fuerza: no me dejes morir. Y entonces se desmaya. Bueno, caos en el centro. Él grita, vienen inmediatamente los guardas, vienen unas enfermeras, la montan en una camilla, le quitan la ropa, le abren así. Él está tratando de ver qué está sucediendo, le da electroshock, la conectan a una máquina, la entuban. Pero entonces el electrocardiograma muestra, con un pitido bien molesto, que ella se había muerto. Que ella se había muerto así de la nada, en esta historia real. El doctor está anonadado, le saca el tubo y empiezan a hablar entre sí los doctores, y él empieza a contar. Un doctor está allá, el otro está acá, y la cama está en el medio, con la mujer muerta. Entonces, mientras él está dando explicaciones, todo en perfecto inglés, la mujer convulsiona. Todos los ojos bajan a verla. Y todavía el electrocardiograma muestra esa línea fría, que enseña que no hay latidos en el corazón de ella, pero ella convulsiona una vez. Pero cuando lo hace la segunda vez, su espalda se despega de la camilla y vuelve a caer. Ellos no encuentran qué decir. Hay un silencio de terror absoluto, y entonces de la nada la mujer se sienta sobre la camilla, como si fuera un muñeco de trapo. Abre los ojos, los tiene torcidos, sin vida, como si ni siquiera fueran húmedos, están vidriosos. La mujer voltea la cabeza, mira al doctor, y con una voz muy extraña, como si estuviera forzando todas las cuerdas bucales, todos los músculos de la garganta, dice, de una manera muy rara, que no se parece en nada a su voz: hijo de puta, la dejaste morir. Sonríe un poco, como si fuera una provocación, como si fuera un comentario cínico. Ella sube los ojos otra vez, los cierra y cae, esta vez completamente muerta. Nadie sabe realmente qué fue lo que sucedió esa noche. Esta historia ocurre en los Estados Unidos, en el pueblo de Illinois, durante los años 70. Muchos nuevos inventos se estaban acuñando. Eran tiempos complicados, Estados Unidos se estaba recuperando de una crisis muy severa, mucho más que la de ahora, por cierto. Y el mundo estaba cambiando lentamente. Por ejemplo, estaba esta fábrica de juguetes desconocida, muy oscura, muy extraña, que vendía accesorios para madres. Madres que esperaban un bebé. Eran muñecos con forma de bebé, extremadamente realista, hasta el punto de lo grotesco. Entonces, estos bebés lloraban, y la idea era enseñarle a la madre cómo cuidar al nene cuando éste empezara a llorar en medio de la noche. Cómo cargarlo, acurrucarlo, mecerlo. ¿Cómo hacer que se tranquilizara, que se calmara? ¿Cómo hacer para saber si el niño simplemente tenía hambre, tenía sed o se sentía mal? Era un invento muy novedoso que había tenido éxito, por lo menos de manera local. Se vendieron algunas unidades. Esta empresa de juguetes, o por lo menos se decía a sí misma ser una empresa de juguetes, parecía ser nueva y no estaba instalada en ninguna otra parte de Estados Unidos ni del mundo, sino en el estado de Illinois y precisamente en aquel pueblo. Varios hospitales compraron varios bebés. Y el llanto que tenían
Era una grabación muy fidedigna de cómo lloraba en verdad un bebé. Era desesperante. Así que esta señora embarazada recibe uno de estos muñecos por parte de su marido. Y ella lo cuida y aprende mucho con este juguetito. Pero muchísimo. Hasta se encariña con él y todo. Lo mece, lo acurruca, lo acompaña. Se toma sus lecciones de madre, de futura madre. De hecho, muy en serio. Sin embargo, el producto tenía un pequeño defecto. O así lo decía una de las etiquetas de la caja donde venía. Si los lloros del bebé no se detienen, hay que golpear la cabeza, que es donde está el mecanismo. Así se va a detener seguramente. Golpearlo no muy fuerte, unas palmaditas sobre el cráneo. Los meses pasan, esta señora se hace una experta y el bebé nace. Es del mismo sexo que el muñeco, un varón. Pasó un tiempo y los vecinos escucharon que de la casa venían golpes, unos aullidos horribles y unos gritos de bebé. Muy fuertes, que se extendieron por horas, hasta el punto que se hicieron insoportables porque se volvieron muy violentos, muy agresivos, muy espeluznantes y descarnados. Decidieron llamar al 911 de inmediato. Una patrulla de policía acudió, tocó la puerta con fuerza. ¡Abran, abran! Abrió la puerta el papá, que tenía los ojos rojos de estar llorando, aterrorizado, en estado de shock. No pudieron sacarle nada. Los policías comprendieron, así que lo hicieron sentar y subieron las escaleras inmediatamente. Abrieron la puerta del dormitorio y no estaba la mujer ahí. Había un silencio espectral. Se fueron por el pasillo, lentamente. Había una sola puerta cerrada. La abrieron y la poca luz que venía de afuera de la noche permitió ver en un triángulo que se abría lentamente los pies de la madre, su bata de dormir. Estaba sentada en una silla y los restos sanguinolentos del cadáver de un recién nacido, de un infante cuya sangre ensuciaba todas las partes del cuarto, en las paredes, en la mesa, en el escritorio, en el suelo. Pedazos de diente pegados al piso. El rostro desfigurado del bebé, irreconocible. Los dos policías, sumidos en el horror, se quedaron boquiabiertos, mudos, y escucharon la voz de la señora que simplemente y de manera muy cándida les dijo que no sabía cuál era el alboroto, que la caja de la etiqueta decía exactamente eso, que si el bebé no se callaba, había que darle unos golpes, y ella tuvo que llegar un poco más lejos porque el bebé no se callaba. Notaron además que ella sostenía un pedazo de plástico que no era otra cosa que un muñeco de bebé tiernamente entre sus brazos. Calladito y manso. Una historia de horror real de Estados Unidos. Esta historia toma lugar en un pequeño, rural y conservador pueblito del estado de Idaho, en los Estados Unidos.
La policía había llegado al lugar de los hechos. Encontraron una figura completamente quemada en posición fetal dentro de un horno. La carne no era sino una parodia chamuscada de lo que alguna vez había llegado a ser, completamente negra, completamente cocida. Los rasgos faciales del cadáver eran inexistentes. Su cabeza solamente era un patético óvalo oscuro, con arrugas de quemadura, donde alguna vez hubo cuencas de ojos, donde alguna vez hubo boca, donde alguna vez hubo una nariz y donde alguna vez hubo un pelo. Frente al horno se hallaba cuidadosamente colocado un trípode y sobre el trípode una cámara filmadora. Como era el año 1983, la cámara filmadora era rústica pero práctica. A un costado de esta tenía un compartimento y dentro del compartimento debía ir una cinta VHS que filmaba automáticamente y se grababa en esta. Sin embargo, el compartimento de la cámara se hallaba vacío. El aparato todavía estaba encendido porque se hallaba conectado a un tomacorrientes que se hallaba a la pared por medio de un cable. Pero el receptáculo de la cinta se hallaba vacío. Por lo tanto, es lógico que la policía etiquetó el caso como un homicidio. Hubo una consternación muy grande en el pueblo, que no estaba acostumbrado a asesinatos, y no solo asesinatos, sino a los que son del tipo horroroso, como este, puesto que solamente se podían imaginar en sus peores pesadillas el sufrimiento de la propietaria de aquella finca. Las cosas que debió haber sentido antes de morir dentro de un horno. Pero ¿saben una cosa? Lo horroroso de esta historia no es lo que les he contado ya. Lo horroroso de esta historia es que 9 meses después, la agencia inmobiliaria que quedó a cargo de la propiedad se hallaba intentando vender la misma. Pero resulta que el señor encargado de la venta, encargado de mostrar el lugar con su casa y sus terrenos, encontró en el fondo de un pozo seco algo extraño. Por lo tanto, cogió una linterna, entre refunfuñando y aterrorizado. Refunfuñando porque la venta de la finca se le había caído. Y aterrorizado porque lo que creyó haber visto con la tenue luz del sol al fondo de ese largo pozo seco era lo que exactamente había pensado. Una cinta de VHS abandonada. Él conocía muy bien este caso, así que obviamente llamó a la policía, quien más temprano que tarde recuperó la cinta. Ellos creían que tenían que llamar a alguna agencia federal para que descifrara e intentara reconstruir dicha cinta, pero para su sorpresa lo único que se había dañado era el audio y la imagen parpadeaba un poco. No estaban preparados para lo que vieron. Pasa y resulta que quien había colocado la cámara cuidadosamente frente al horno era una mujercita, quien empezó a grabar e impávidamente abrió el recipiente del horno ya encendido y se introdujo ella misma adentro.
cerró la puerta y tras 5 minutos de imagen empezó a verse como el horno se batía a los lados. Alguien desesperado adentro pateaba y seguramente gritaba, pero no la podían escuchar. Y salía humo negro de los receptáculos. Era muy lógico lo que había pasado. Lo que no era lógico era el hecho de por qué el cuerpo que habían hallado 9 meses antes era en primer lugar mucho más alto que el de la mujercita de la imagen, y que en segundo lugar esa mujercita no era la propietaria, no era el cadáver que habían encontrado y que había revelado quién era gracias a las pruebas forenses. Era un cuerpo completamente distinto. Una historia real de asesinato en los Estados Unidos que nunca se resolvió. Esta historia ocurre en el sur de los Estados Unidos. Un área pobre de gente blanca. Uno de esos lugares donde la gente vive en trailers y casas en mal estado. Donde los hombres y también las mujeres se reúnen en la noche a hacer asados muy improvisados con carne de mala calidad, bebiendo cerveza, haciendo ruido. Ruido que un niño de 6 años llamado Gabriel necesitaba. Un ruido al que él le daba la bienvenida. No le importaba que lo dejaran despierto hasta la 1 de la mañana, cosa que para un niño de esa edad que tiene que ir al colegio mañana es un pecado mortal. ¿Ustedes se acuerdan? Era el fin del mundo. Pero él le daba la bienvenida a esos ruidos porque lo acompañaban, porque lo mecían en su camita. La razón es que él estaba siendo acosado por algo. Y he ahí el secreto de esta historia. No me acabas de escuchar decir alguien, no, algo. En el cuarto de Gabriel, lado a lado con los pósters de modelos de Playboy que le había puesto su papá para que se convirtiera en un hijo con miedo a que le saliera gay el muchachito, ¿no? Había un espejo grande con forma de óvalo, un espejo enorme, una suerte de reliquia en un trailer, lo que parecía una parodia de rancho con timbre. Quizá era de la abuela de su mamá. A Gabriel jamás le interesó. El hecho es que por la noche, ¿no?, tarde, cuando ya los ruidos se acallaban, a menudo Gabriel era despertado porque alguien desde detrás del espejo, desde esa suerte de dimensión oscura que existe dentro del espejo, se asomaba, miraba a Gabriel y le hacía así. Daba golpecitos en el espejo, sobre la superficie. Era algo enorme, una sombra, una sombra. Y lo único que Gabriel podía distinguir de esa sombra, de esa mancha con forma humanoide gigantesca que se asomaba desde detrás de su espejo, era que tenía una sonrisa gigantesca y sin dientes.
Ya era lo suficientemente traumático para él escuchar los golpes. Pero una noche lo escuchó. Niño. Psst. Niño. Y Gabriel lloraba. Lloraba poniéndose la almohada encima, como si él mismo se estuviera intentando asfixiar. Y algunas veces, de hecho, se asfixiaba, pero no le importaba, el terror era muy grande. Y él era lo suficientemente hombrecito, era lo suficientemente maduro. Miren ustedes que la clase social no te condiciona, no condiciona tu inteligencia. Que Gabriel sabía que no le podía ir con ese cuento a sus padres. Él lo sabía. No le iban a creer. Es más, probablemente el papá se iba a poner histérico. Niño, sé que me estás escuchando, pequeñín. Pequeñín, déjame entrar. Un día Gabriel reunió el suficiente coraje para decirle: déjame en paz, vete. Déjame entrar. Dale. Déjame entrar. Pequeñín. Pequeñín. Déjame entrar. Era como si la sombra tuviera una especie de amabilidad que no solo era cínicamente falsa, sino que además era grasosa. Grasosa como su voz. Un día Gabriel se queda a dormir en casa de su mejor amigo, y esto él lo ve como una bendición. Es la casa de su mejor amigo, Davon. Y entonces llega la hora de dormir. Davon dormía en su cama y Gabriel en una colchoneta abajo. No, se arropaba. Se dieron las buenas noches los dos amigos y apagaron las luces. Entonces Gabriel, a lo largo de la madrugada, se despierta. Él abre los ojos, enojado, asustado. ¿Pero cómo puede ser esto si aquí no hay ningún espejo? Ah, pero es que el hombre sombra ya no estaba detrás de un espejo, estaba detrás de la ventana. De alguna manera había logrado cruzar desde un umbral hasta el otro, hasta el mundo real, y estaba detrás de la ventana. Con esa sonrisa enorme, Gabriel se pone así y lo mira con terror. Hola, pequeñín, ¿con quién estás durmiendo? ¿Ah? No me invitaste a entrar, pero ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Y entonces el hombre sombra logra meter la mano dentro del vidrio como si fuera agua. Y ¡tac! Le quita el seguro a la ventana y la abre de par en par. Gabriel no logra aguantar más y comienza a gritar, a gritar, a gritar con todas sus fuerzas, con todo pulmón. ¡Grita! El papá de Davon, la mamá de Davon, la hermana de Davon, abren la puerta, encienden la luz. Y está Gabriel gritando, gritando, gritando y llorando. Cuando lo logran calmar, la verdadera pesadilla comienza. Porque Gabriel se quita las manos de la cara. Y entonces escucha los gritos del papá. ¿Dónde está Davon? ¿Dónde está Davon? Su mejor amigo ya no está ahí. La policía interroga a Gabriel y es aquí cuando él decide contar la historia. Obviamente no solo no le creen, sino que además el chico se mete en un problema gravísimo. Pasan 3 días y finalmente consiguen a Davon ahí tirado en un bosque. El problema es que el niño había sido consumido desde adentro con
como lo que le hace una araña a un saltamontes cuando finalmente la atrapa, como lo que le hace una tarántula a un ratón. Que le abre dos huecos y chupa todos sus órganos y toda su sangre, que es el alimento vital del arácnido. Solo que Deibor no tenía dos agujeros, simplemente había sido consumido por dentro y lo que quedaba era una carcasa podrida. Algo irreconocible. Gabriel no fue invitado al funeral de Deibor. La familia de Gabriel tampoco. El papá de Gabriel estaba furioso con él. Furioso. Cuando Gabriel iba a la escuela, solo, luego de llorar, mientras se vestía, notaba que los niños hablaban de él, hablaban a sus espaldas. Y esta situación continuó durante muchos años hasta que finalmente Gabriel se hizo un hombre. Se mudó. Le fue mucho mejor que el papá. Era mejor hombre que el papá. Gabriel se casó. Tuvo a su hijo y vivía en una casa muy bonita en otra ciudad. Cuando el hijo de Gabriel tenía 6 años, un muchachito adorable, él le leía todas las noches antes de mandarlo a dormir. Todas las noches. Una noche lo arropó, le dio un beso en la frente y lo dejó ahí, entre todos sus peluches. Gabriel se había sentado a revisar su laptop en la cocina cuando comenzó a llover. La lluvia fue precedida por un relámpago muy fuerte. Gabriel estaba con sus anteojos, como todo un señor, su taza de café, ahí en la cocina, tecleando. Y entonces de repente escucha un golpeteo sobre el vidrio de la puerta trasera de la casa. Gabriel levanta la mirada y luego de tantos años, de hecho, para ser exactos, luego de 25 largos años, ahí estaba el hombre sombra, sonriéndole de oreja a oreja. Pequeñín, que ya no es tan pequeñín. Hola. Déjame entrar, ahora sí me vas a dejar entrar, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Gabriel se asusta, sí, seguro. Pero no le da el gusto. El hombre se para con toda tranquilidad, va hasta la sala, abre las alacenas que están bien arriba para que el niño no las pueda encontrar, no, para que el niño no las alcance, y saca una escopeta recortada. La carga con 2 municiones y vuelve a la cocina donde está la puerta trasera. Pequeñín, que no es tan pequeñín, no me digas que vas a... ¡Pum! Un disparo. El vidrio vuela en pedazos. Los marcos de la puerta de madera vuelan en pedazos. El hombre sombra ya no está ahí. El agua entra, se escucha un relámpago, la lluvia continúa, el suelo se está mojando. Gabriel está así como un león. El hombre sombra no está ahí. Se le enciende un bombillo y va corriendo hasta el cuarto del hijo. El hombre sombra está desonado en la ventana. Pequeñín, tuviste un pequeñín. Ahora tienes a tu propio pequeñín, ¿verdad? Y Gabriel va y dispara por segunda vez a otra ventana. ¡Pum! La policía no tarda en llegar. ¿Qué pasó? Gabriel es inteligente. Intenta
contar una mentira mezclada con verdad. No, no, era un bandolero que quería entrar a robar. Y creo que estaba un poco loco porque el tipo, la primera vez que disparé, no hizo efecto y el sujeto se fue al cuarto de mi hijo. Pero pasa que el hijo le delata. El hijo, llorando histérico, le cuenta a otra persona, ¿no?, a una mujer policía, que era un hombre sombra. Era un hombre sombra. El hijo tiene pesadillas, muchas pesadillas. El hijo de Gabriel no es tan fuerte como él cuando era niño. Y finalmente, cuando ya quieren recluir al chiquito en un psiquiátrico, Gabriel se quiebra, no puede más y confirma la historia del hijo. Y dice, sí, mira, esto me pasó cuando yo era niño. Es un tipo, no sé qué es exactamente, puede aparecer detrás de un espejo y me ha estado persiguiendo, pero estuvo varios años sin hacer nada y esta noche me ha perseguido otra vez. Entonces, servicios sociales, que es una entidad gubernamental que en Estados Unidos es muy brava, investiga la historia de Gabriel. Y entonces leen en los periódicos viejos la anécdota que tuvo con su mejor amigo Taylor, desaparecido y muerto. Deciden quitarle su hijito a Gabriel. Y no solamente se lo quitan, sino que Gabriel se pone tan histérico que esa noche lo recluyen en una celda. Gabriel está ahí, sentado abrazando sus propias rodillas, solo, en un costado de la celda. Él no duerme. Y no tarda en escuchar que los otros presos, desde el pabellón de la derecha, todo el camino hacia su celda, comienzan a gritar aterrorizados. Los gritos amenazantes de esos pandilleros, de esos malandros, de esos incluso asesinos, se vuelven rápidamente llantos. Y entonces Gabriel lo siente, la presencia. La sombra finalmente se posa sobre la ventanilla, tapando la luz de la luna. Los presos gritan aterrorizados porque lo logran sentir, lo vieron por sus propias ventanillas, pero la sombra se detuvo en la celda de Gabriel, en la ventana, tras los barrotes. Pequeñín, que ya no es tan pequeñín. Ahora sí me vas a dejar entrar. Tu hijo estuvo delicioso. Anda, pequeñín, que ya no es tan pequeñín. Termina con esto. Déjame entrar.